Yo cuando estaba en el seminario en Chicago, en Mandalay, me mandaron a México para tener una experiencia pastoral en una parroquia en México. Cuando llegué yo allá a esa iglesia, el sacerdote de esa parroquia tenía a un muchacho viviendo con él, un muchacho adolescente. Y pues al principio yo no pensé nada de esto, hasta que por la mañana veía yo que el muchacho salía del cuarto del señor cura, del sacerdote de esa parroquia. Salía de su recámara. Y cuando yo lo confronté y dije, ¿pero qué es esto? No soy yo ningún güey. No tienes que ser súper inteligente para saber lo que está pasando. Él me dijo, lo que pasa es que en esta casa no tenemos más cuartos y él se tiene que quedar conmigo. O sea, me quería ver el pe acá enfrente. Y cuando hablé yo al seminario y les conté lo que yo estaba viendo y lo que estaba pasando, el sacerdote encargado de mandar los seminaristas a México a experiencias pastorales, que ahorita es obispo él, de hecho, bienvenidos a la Iglesia Católica, me dijo, tú lo que pasa es que estás confundido, es diferencia de cultura, tú no estás entendiendo, en México eso es algo normal. Tenía yo dos opciones. Quedarme allá viendo y siendo cómplice del abuso sexual, mental, espiritual de este niño adolescente, o largarme. Agarré mis maletas y me fui para San Luis Potosí con una amiga mía, Martita. Y me quedé con ellos hasta que me vine para atrás a Estados Unidos. Mi templo fue arruinado. Mi fe fue arruinada. El templo en el que yo edifiqué mi fe fue arruinado. Ya ellos comenzaron a murmurar en el seminario cuando yo regresé, porque yo dije, este sacerdote en México le compró una computadora a ese muchacho, una tele nueva, le pagaba su colegio. Y el muchacho era uno de los 11 hijos y sus papás felices que el padre estaba ayudando a su hijo. Como muchos en México y en otros lados en Latinoamérica o acá en Estados Unidos, en las parroquias o iglesias, parroquias católicas o templos evangélicos, cristianos, mormones y de todos, están re felices cuando el padre, el sacerdote o el pastor se interesa mucho de sus hijos. ¡Oh! ¡Los va a guiar por buen camino! Y en México y en Latinoamérica, yo conozco la situación mexicana y conozco la situación de los latinos, de cómo se portan con los sacerdotes. Padrecito, no puede hacer nada malo. Qué bien que tiene a un muchacho, los está, o muchachos, qué bien que el padre se interesa mucho de los jóvenes, adolescentes. Los está guiando por el buen camino, los está aconsejando y dejan a sus adolescentes a solas, a sus niños a solas con sacerdotes, con pastores. Y allá pasan muchas barbaridades, como me tocó ver a mí. Y todo tapado,
atrapado. Cómplices muchos de los persignados. Porque las viejas esas besanalgas de ese sacerdote sabían bien lo que estaba pasando. Pero, padrecito, ¿no? Porque para mantener su puesto en la iglesia, ¿no? Que estaban leyendo o que daban la comunión, querían mantener su posición a cuesta de todo, hasta del abuso de los niños. Se me arruinó en ese momento mi fe, mi templo. Mi fe de antes se me arruinó y tenía yo dos opciones: tratar de regresar para atrás a lo viejo, porque me decían, tú tienes que decir lo que no viste nada. Tú no puedes mantener diciendo lo que estás diciendo. Me aconsejaban sacerdotes. Diles que estabas equivocado y no te van a hacer nada. Vas a poder mantenerte en este seminario. O sea, si mientes, vas a poder quedarte. Y yo tenía dos opciones: seguir sus consejos o elegir un nuevo camino, tratando de edificar un nuevo templo. Y me fui yo de ese seminario, agarré mis cosas y me fui para Detroit, Michigan. Y allá es donde terminé yo el seminario, construyendo un nuevo templo. Desde ese momento, mi fe nunca era igual. Mi fe nunca era igual. Desde ese momento, mi fe nunca era igual. Ustedes no se regresen para atrás a lo viejo.